Muy buenas muchachos, hoy les voy a enseñar todo sobre tecnologías para que ustedes aprendan a usarlas. Esto va dirigido para todos los jugadores, en especial mayores y oficiales, pero también los jugadores normales también tienen que saber, porque es parte de para cuando tengan que donar los puntos. Entonces bueno, vamos a empezar abriendo, vamos a irnos al tablero del Tonka, le vamos a dar UCI. La primera configuración es para donar puntos de tecnología. Entonces, este icono lo vamos a encontrar acá porque es celeste, igual celeste. Entonces, para que sepan, ok. Entonces, ya estando acá, vamos a deslizar hacia la derecha y vamos a ver que aquí está el ítem. Este es el ítem que el mayor nos está recomendando que le demos los puntos de tecnología. Estos son los puntos de tecnología, no sirven para absolutamente nada más que para donarlos aquí. Entonces vamos a tocar acá y le vamos a presionar en este botón naranja hasta que se otorguen todos los puntos. Esto es lo que tienen que saber los jugadores normales y todos en realidad. Ahora, esto sería con respecto a donar. Ahora, si eres un oficial o el mayor, puedes seleccionar acá. Seleccionas el que querés mejorar, por ejemplo. Esto es no porque todavía no he pasado la parte de atrás. Digamos que el mayor quiere mejorar esta parte, esta tecnología, entonces la toca acá y arriba ven este puntito, ok, lo selecciona. Al seleccionarlo cambia, si lo logran ver aquí, pero bueno, estábamos enfocados en este, vamos a seguir con esto. Como ven, volvió a cambiar, entonces, no lo he cambiado, perdón, ahí cambia. Entonces, como ves, ahí ya. Ahora, las tecnologías, vámonos a ir a tecnologías. Ahora, mi actualización, que es esta abajo, es que el mayor necesita actualizar todo esto. Pide una serie de materiales, ya las tengo todas, pero si me faltara una, aquí diría, me pide tanto de esto, tanto del otro y así. Y cuando lo tengo todo donado en mi banco, entonces ya me va a dejar tocar el botón para mejorar. Entonces, eso sería. Yo ya las tengo todas mejoradas, por eso no les voy a enseñar eso, pero ahí es donde se actualizan. Si no se actualizan, no activan las tecnologías. Si esta parte no la tienes actualizada, no te va a dejar desbloquear nuevas tecnologías. Ok, acabando por acá, nos vamos a dirigir a mi configuración. Aquí podemos configurar las tecnologías que queremos que estén habilitadas y las cuales van a consumir. Pero estas que están acá no consumen recursos, puedes cambiarla por cualquier gratuita, son muy pocas las gratuitas. Tocas acá, tocas deploy y nos dice aquí que tocamos una tecnología y podemos ya empezarlas a cambiar después de haber tocado. Entonces, si tocamos disable, obviamente la vamos a quitar. Tiene que ser por una gratuita, gratuitas hay muy pocas, todas consumen un recurso. Esta es gratuita, podríamos poner esto, por ejemplo. Ahora, esta, la del perro, podríamos reemplazarla por otra. Ok, estas tecnologías lo que nos van a permitir son atributos para el campamento. Entonces vamos a seleccionar la que queremos y todas estas son gratuitas. Y pueden ver, cuando toco aquí no dice ninguna cantidad, todas estas son gratuitas. Más, sin embargo, ya aquí no. Digamos, esta tecnología nos pide esta cantidad de material, que son 6.000 de oro y 6.000 de gen cada reinicio. Ahora, esta nos va a pedir lo mismo. Esta es para crear placas, esta es para crear tornillos. Esta es Big Brother, esto es para poder rastrear los boss, los riders. Aparecen durante 5 segundos y desaparecen por 30. Entonces así le pueden dar seguimiento a un punto rojo que aparece en el mapa. Ahora, esta tecnología es muy útil para el raideo. Así pueden darle caza a cualquier raider y darle fin. Esta otra es para que... yo la tengo activada. Vamos a desactivar. Porque esa tecnología es exclusivamente para invasión, le baja un 5% a los zombies de nivel, eso lo hace, los hace más suavecitos. Entonces bueno, podríamos activar otra tecnología, por ejemplo están muchas estas. Digamos que
yo quiero subir mi prosperidad, entonces vamos a elegir esta. Lo que hace es que dé más prosperidad entre más jugadores hagan petrol. Entonces vamos a seleccionar este, le vamos a dar chance y ahí queda seleccionado. Entonces, para el próximo reinicio, a las 3 de la mañana, se van a activar estas tecnologías. Ahora, si quisiera activar biodiversidad o quitarla, solamente pues la mano. Esta tecnología, por ejemplo, es para que cueste un 4% menos las compras desde el televisor. Entonces yo la tengo activada. Hay muchas tecnologías. Si quieren, puedo... Si el video recibe unos 10.000 likes, cosa que no va a pasar, les hago un video de eso. Porque son un chingo de tecnologías y pues se extendería larguísimo. Pero si lo quieren, bueno, se puede hacer, se puede hacer. Ahora, esto sería con respecto a activar o a desactivar tecnologías. Ahora, el siguiente paso que les voy a enseñar es lo que consume cada una de ellas. Ustedes ven que, por ejemplo, un ejemplo, la tecnología de la placa y la tecnología del tornillo son exactamente iguales con respecto a lo que piden en recursos. Entonces, usted cuando selecciona una tecnología le va a cobrar un presupuesto, pero ese presupuesto va a subir cada cierto tiempo de precio. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, esta tecnología cuando tú la activas la primera vez te cobra 2000 de oro, te cobra 2000 de piedra, el segundo día te cobra por ejemplo 4000 de oro y el tercer día te cobra ya 6000 y 6000, pero ya de ahí no va a subir más su precio. Entonces, digamos, estas tecnologías como son baratas, puedo dejarlas fijas y no hay problema. Pero si nos vamos a Big Brother, es una tecnología como piden demasiado gen y demasiada comida, tienes que mermarlas y regularlas. En el sentido de que la puedes activar por 3 días y desactivarla un día y así sucesivamente para que no cobre tanto. En mi caso, como es un campamento muy activo con respecto a Rider, prefiero no deshabilitarla. Pero ahora les voy a poner un ejemplo con las que sí se podría. Y sería biodiversidad. Digamos, en mi campamento yo selecciono biodiversidad viernes, sábado y domingo. Esos 3 días los jugadores que quieren sembrar en sus huertos podrán cosechar y obtener más ítems de lo que pongan en sus huertos. Ahora, una vez ellos ya hayan llegado el domingo, va a llegar al máximo de la biodiversidad, pero ya todo el mundo tuvo que haber aprovechado viernes, sábado y domingo. Entonces la desactivo y lunes, martes, miércoles, jueves va a estar desactivada. Así no me va a cobrar tanto la biodiversidad y entonces todas las personas van a aprovecharla el día que el mayor las seleccione o los colíderes. Bueno, en fin, eso sería todo, muchachos. Si hay alguna duda, si quieren saber algo en específico que tal vez lo deje pasar, o si ustedes creen que hay una tecnología muy buena que tal vez yo no estoy aplicando aquí, me lo pueden dejar en los comentarios. Sería todo, muchachos, por el video. Espero les haya gustado, les sirva. Y bye bye.